¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Vanguardia. Hoy los saludamos en este viernes. Qué buena noticia que sea viernes. Hoy es 15 de septiembre del año 2023. Gracias por comenzar a conectarse con nosotros. Estamos a esta hora en vivo a través de www.vanguardia.com, de nuestras plataformas en Facebook, en YouTube en Twitter, en todas nuestras redes sociales, donde ustedes pueden comenzar a comentar, a hacer eh, sugerencias, a hacer preguntas a nuestros invitados, bueno, a interactuar con nosotros en este programa que hacemos siempre en vivo para... Eh, contextualizar la información de, la, de nuestra ciudad del área metropolitana de Bucaramanga de Santander y del país comparta este link con sus amigos y familiares aquí está la portada de nuestra edición impresa de hoy Vanguardia con circulación en todo el departamento de Santander en la en la edición de impresa de hoy estamos eh, por supuesto eh, a punto de mostrarles cómo eh, la primera página de nuestra portada tiene la información más importante de nuestra región en este viernes 15 de septiembre del año 2023 ya les vamos a mostrar en segundos Cómo abrimos nuestra edición impresa de hoy que tiene noticias importantes como eh, las cifras que se han conocido a través del estudio que ha hecho la el eh, Bucaramanga Metropolitana, ¿cómo vamos? Este centro de pensamiento que ha eh, encontrado que los hurtos en el área metropolitana de Bucaramanga siguen creciendo y sigue siendo un factor de eh, preocupación para los habitantes de Bucaramanga, de Girón, de Florida Blanca y de Cuesta, y también, eh, por supuesto, eh, nuestra foto principal, que es eh, una noticia o mejor una imagen de lo que pasa en las calles de nuestra ciudad. Malabares del arte urbano es la fotografía de nuestro reportero gráfico Marco Valencia, que muestra cómo eh, artistas en eh, un semáforo de nuestra ciudad, en la calle 45, pues se eh, ganan la vida haciendo malabares y buscando apoyo de la ciudadanía. 1.235 robos por cada 100.000 habitantes ocurren en la, en la ciudad, es una cifra preocupante y también estamos hablando en nuestra edición impresa que el 10,2% en Santander es pobre energético. Según el índice multidimensional de pobreza energética, esta población en Santander se encuentra en situación eh, de desigualdad energética. Este estudio lo desarrollamos en nuestra edición impresa de hoy. Toda esta información la encuentran ustedes en www.vanguardia.com y por supuesto desarrollo en nuestras plataformas. Vamos con nuestros invitados de hoy. Vamos a hablar de política. Atención, hay una noticia de última hora, se acaba de confirmar la, el fallecimiento del de maestro Fernando Botero, uno de los artistas plásticos más importantes en la historia de Colombia. Ya les vamos a contar sobre ello, tenemos una información en desarrollo. Eh, después de nuestros invitados vamos a ampliarles esta noticia mmm, que apenas se acaba de confirmar, a los 91 años el maestro Fernando Botero ha fallecido y eh, tenemos un especial sobre esto, por supuesto, en desarrollo. Voy a saludar a nuestro primer invitado. Venimos haciendo desde hace varios días una serie de entrevistas con los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga que según las encuestas que se han conocido tienen más opción o intención de voto eh, por ahora en lo que va de la campaña. Estamos a 45 días exactamente, mes y medio, del de día de las elecciones, que será el 29 de octubre. Hoy en nuestro programa el candidato Fabián Oviedo que se inscribió con un grupo significativo de ciudadanos que se llama Acciones Notables Mano y que está por supuesto recorriendo las calles de Bucaramanga buscando el favor, el, la aceptación de la ciudadanía para ser el próximo alcalde de Bucaramanga. Candidato Fabián Oviedo, gracias por estar en vanguardia, bienvenido. Buenos días, Javier. Bueno, bien, muchas gracias por la invitación a usted y a todas las personas que están conectadas en este momento. Así, bueno. recorriendo las calles sí. y llevando nuestra propuesta a cada rincón de la ciudad. Sí, quiero pedirle a nuestra producción a ver si de pronto eh, Byron me puede ayudar con el retorno aquí en el estudio, aquí en el estudio, para que eh, me, me, me le suba un poquito porque no alcanzó bien a escuchar al bien al candidato. Ya estamos ajustando esto. Bueno, eh, candidato Fabián Oviedo, nuestra serie se denomina ¿Cómo va o así va la campaña a la alcaldía de Bucaramanga? Estamos a mes y medio. ¿Cómo va su campaña? ¿Cómo se ha sentido en las calles? Muy feliz, muy contento, la verdad. Mucha aceptación en todos los barrios, en las 17 comunas, en los tres corregimientos. Nosotros emprendimos ya hace varios meses con una recolección de firmas donde logramos 106 mil firmas y ese fue el primer paso. Decían que no íbamos a lograr ni 20 mil. Fuimos el grupo significativo con mayor respaldo ciudadano. Y Javier, yo soy un convencido, como he dicho siempre los ejercicios en política, que estoy es caminando calle a calle, puerta a puerta, y en los buses, en los buses, todas las mañanas, llevando el mensaje, la propuesta y hablando con las personas para que se sumen sí. al movimiento independiente de mano. ¿Y qué le dice la gente? ¿Qué ha podido...? digamos, interpretar del sentimiento ciudadano hasta ahora. Bueno, nosotros hicimos en esa recolección de firmas un ejercicio muy serio de construcción del programa de gobierno con la ciudadanía. Empezamos a levantar una auditoría que nos permitió llevarla a un equipo interdisciplinario donde pudimos establecer un programa de, gobi de gobierno construido con ellos. Y han priorizado tres temas, mucha preocupación en temas de seguridad, obviamente es uno de los temas más preocupantes en todas las 17 comunas e inclusive en los corregimientos nos hablan del tema de seguridad también, que me pareció muy extraño, pero también está marcando allá en los corregimientos el tema de seguridad. Oportunidades y transformación urbana, transformación urbana mirando del tema integral como tal de la transformación urbana, donde se prioriza el tema de la movilidad también. Entonces es seguridad, oportunidades y movilidad. Sí, claro. Sobre todo el tema del transporte público, ¿no? Eh, Miren, yo he seguido la campaña, pues, de todos los candidatos y veo que la suya tiene un componente muy especial en el que usted está dando mucha fuerza y es el tema animalista y ambientalista, pero sobre todo animalista. Cuéntenos cómo es esa línea. Cuéntele a nuestra audiencia dentro de su propuesta de gobierno cómo es el tema de los animales. Bueno, primero, Javier, pues que la ciudadanía sepa, nosotros gestionamos en el Consejo de la Unidad de Bienestar Animal que hoy está construida en la, en la administración, la construyeron en esta administración una Unidad de Bienestar Animal que nos permite dar el primer paso. Hay que complementarla. He venido proponiendo y me senté a diseñar el hospital público los animales que tenga atención a toda la vulnerabilidad, atención médica a todos los animales que están en estado vulnerable de los sectores pues menos favorecidos también y que puedan acceder a un servicio gratuito. Nosotros vamos a tener una ciudad para todos donde los animales sin duda alguna hace parte de nuestra agenda y pues eso no es diciendo sino haciendo, Javier, yo me di a la tarea como le menciono de diseñar el proyecto y ya lo tenemos culminado, que si quisiéramos empezar mañana la obra podríamos arrancar un proyecto que podría costar en diseño 70, 100 millones de pesos, yo lo hice sin ningún costo y lo voy a donar al municipio para así ver construido el Hospital Público de los Animales, que yo sé que es un sueño que compartimos como humangueses y vamos a hacerlo real. Pero esta administración, la del alcalde Juan Carlos Cárdenas, eh, está construyendo, porque bueno, el proyecto digamos que está ahí, ha tenido unos problemas, pero está construyendo como un centro de bienestar animal. ¿Es diferente a esto? Yo hice el Hospital Público de los Animales, el Hospital de Atención Veterinaria y Atención Médica, que va a quedar al lado de la Unidad de Bienestar Animal. No sé en qué obras más están avanzando en esta materia, pero pues, ahí va a quedar y lo hice completamente independiente, sin mirar pues, cuáles serán las proyecciones futuras, si no es un tema, como le digo, Javier, de un sueño. Animal. Entonces diseñé el Hospital Público de los Animales y que implementado ahí al lado de la unidad de bienestar animal. Ah, sí, sería un complemento, un gran complejo, digamos, que complementaría esa, ese proyecto que se está desarrollando, ¿no? El, el hospital público de los animales, qué interesante, sobre todo porque, porque en Bucaramanga, como en todas las ciudades de Colombia, pues tenemos eh, muchos eh, perritos y gatos que están por ahí en la calle, que son abandonados y seguramente será un espacio, será... Eh, un complejo muy importante para la atención de... de más de 8.000, Javier, abandonan sí. al año. Más de 8.000, más de 8.000 abandonan al año. Yo creo que es una sí, problemática es. que hay que atenderla. Tienen sí, que es. tener estrategias paralelas también, estrategias de esterilización. Vamos a asignarle una muy buena cantidad de recursos, triplicar lo que está pasando hoy en la administración. Yo fui quien implementó y gestionó que las esterilizaciones en Bucaramanga se empezaran a dar. Y también tenemos que hacer estrategias de buena tenencia a las mascotas, de implementar todo el tema de microchip, de que nosotros podamos tener también jornadas de adopción de manera permanente, para que todas estas, estas, estas estrategias paralelas nos permitan pues, generar buenos resultados en indicadores de bienestar animal. Mm. Ah, candidato, otro tema del cual lo he escuchado hablando, digamos muy contundentemente, es el de las ciclorrutas, que... Se proyectaron hace cuatro o cinco años como una gran solución para la movilidad en Bucaramanga y terminó siendo un gran problema, un problema que, que, que digamos, volvió más complejo todo el colapso de la movilidad en la ciudad. Eh, ¿Cuál es su propuesta de ciclorrutas? Porque lo que le he escuchado es que usted las va a tumbar. Vamos a tumbar las ciclorrutas, esas ciclorrutas que quedaron mal implementadas, mal diseñadas, que no hicieron el ejercicio como se debió hacer, capacitando estos socializando con las personas, con los gremios, con los comerciantes. Al no darse ese ejercicio la gente no se apropia del proyecto y hoy lo único que nos genera son problemas de identidad porque nos achicaron la ciudad y todo el mundo en la calle nos está diciendo en esa recolección de información que hicimos al momento de construir nuestro programa de gobierno pues nos está diciendo que hay que levantar las ciclorutas y pues vamos a, a escuchar a la ciudadanía activamente la propuesta de nuestros, de nuestros próximos cuatro años y a darle la razón a las personas con la información que levantamos en territorio y hoy no la sienten de ellos, entonces por eso es una de nuestras propuestas en materia de movilidad, levantar las rutas nosotros necesitamos recuperar la movilidad de la ciudad, necesitamos desde luego también apostarle al nuevo sistema de transporte masivo multimodal, pero tendrá sus tiempos y realmente diseños que correspondan a las necesidades. Aquí una de las grandes necesidades, Javier... En tema de movilidad, es la nueva empresa que se debe crear en Bucaramanga, una empresa de transporte que no a intereses particulares, sino a los intereses generales, que conecte la ciudad, que conectemos cada rincón de la ciudad. Hoy muchas personas sin rutas de buses, muchas personas en un solo trayecto pagando doble. ¿Por qué? Porque donde los deja Metrolínea y lo que tienen que complementar con el mototaxi o el transporte informal. Entonces, en un solo trayecto, en un solo trayecto, pues están pagando doble tarifa y están llevando a que lo que reciben por auxilio de transporte en el salario mínimo, pues se doble y eso genera dificultades. Entonces lo que yo estoy proponiendo es la creación de la nueva empresa de transporte y cuando uno no deja que se roben un peso, el tema es que la plata rinde y nos da con mil usuarios, nos permite tener cierre financiero que nos deja subsidiar el 50% la tarifa para estrato 1, 2 y 3, que yo además fui el ponente también en, esta, en este paso por el Consejo de la Tarifa Diferencial, donde lo daba a unos grupos poblacionales específicos. Aquí vamos a hablar de un subsidio del 50% a nivel general a toda la población, estrato 1, 2 y 3. Y también nos dan las cuentas, Javier, para hacer este anuncio muy importante. Jóvenes que estén estudiando y adulto mayor, servicio a cero pesos, gratuidad en el servicio de transporte para que puedan incentivar el uso del mismo y nosotros vamos en esa creación de nueva empresa a generar pues una flota que no tenga necesidad de comprar, se la vamos a rentar, que nos permita conectar la ciudad, que podamos construir el teleférico de la Comuna 14, que salga del parque del agua hacia la Comuna 14, también conectar con escaleras eléctricas de regaderos a la UIS, apostarle a un sistema completo de, de transporte multimodal a, y mirar cómo... Diseñamos con personas que conozcan la ciudad, con los gremios, con los comerciantes, las ciclorrutas que obedezcan. Tenemos la gran oportunidad de hacer una transformación de la ciudad porque también se viene la discusión del plan de ordenamiento territorial. Entonces, estos cuatro años son demasiado importantes para el desarrollo y el crecimiento de la ciudad, para la planificación y para enfocarnos en, en llevarla hacia adelante. Mm. Uh, candidato, la pregunta obligada. Eh, usted lo mencionó al principio en alguna de las primeras respuestas y es el tema de la inseguridad de lo que está pasando en nuestra ciudad. Ayer el programa Bucaramanga Metropolitana, como vamos, entregaba las cifras de la encuesta de calidad de vida y sigue siendo el tema de los hurtos, eh, los, eh, las expresiones delictivas, eh, eh, lo que más preocupa a los, a los bumangueses. ¿Cuál es en términos resumidos, por supuesto, porque el tiempo no nos da, pero en términos resumidos, ¿cuál es su propuesta para tratar de salir de, este, de esta burbuja de inseguridad en la que estamos? Bueno, primero, Javier, devolverle la tranquilidad a los ciudadanos es algo innegociable. Tenemos que devolverle esa tranquilidad a la bonita. A la frontal contra el delito, articulación institucional apoyada de la tecnología, ataque a la cadena de producción, de transporte, de. Comercialización de estupefacientes, de estupefacientes y, y también tenemos que atacar la resección y comercialización de artículos robados, la recuperación del territorio donde está perdido, donde necesitamos recuperar esos territorios donde hoy funcionan las zonas calientes de las. Regula necesitamos regularizar la migración, nosotros necesitamos un trabajo fuerte con esa regularización. Tenemos que apostarle como segundo. De la educación, en de, oportunidades, en desarrollo social, teniendo también a la bonita más bonita, tenemos que invertirle a la marca ciudad a generar una identidad como bumangués, necesitamos potencializar esta ciudad y también un gran acuerdo bumangués como tercer punto, que es ese compromiso ciudadano para no comprar lo robado, para denunciar, para participar en las estrategias que implementemos de seguridad, en los frentes de seguridad y pues desde luego... Cuidar el espacio público también porque pues, nos hemos dado cuenta que al no cuidar el espacio público y al dejar que la ciudad se vuelva sucia, pues también ahí es abrir la puerta de la teoría de las ventanas rotas donde empiezan a pasar eh, temas de inseguridad en esos sectores. Uh -huh. Bueno, mmm, seguramente estaremos hablando nuevamente con el candidato Fabián Oviedo. Queríamos simplemente actualizar cómo va la campaña. Una pregunta final, uh, eh, Fabián, y es... Eh, pues las, las campañas hoy en día eh, se hacen muchas críticas, es, eh, por las redes sociales, obviamente, eh, un mundo en el que se hacen acusaciones y señalamientos. Y en diferentes campañas, no estoy mencionando la suya, pues se habla de que eh, hay apoyos cuestionados. Eh, para que los oyen, para que nuestros televidentes sepan quién está con Fabián Oviedo, quiénes están detrás de su campaña, quiénes componen la campaña de Fabián Oviedo a la alcaldía. Pues inicialmente Javier, 106 mil que nos dieron el respaldo para inscribir este movimiento, que es independiente. Yo no llevo al lado ningún partido político. Mi agenda no es política. Mi agenda es ciudadana, levantando la información de las 17 comunas, los tres corregimientos. Tenemos que hacer una gran tarea en la administración para que con esa información se tomen decisiones enfocadas en las problemáticas reales de los sectores que nosotros logremos tener actualizado. Ese, esa, esa data, ese observatorio municipal, debe existir unos, un observatorio municipal que nos permita enfocar esas estrategias de manera directa a la comunidad y eso nos lleva a tener una conexión muy importante con la comunidad que no va a obedecer, ojo a esto, Javier, no va a obedecer a una agenda política, va a obedecer a una agenda ciudadana. Nosotros aquí no tenemos compromisos políticos, no tenemos coavales, tenemos un movimiento independiente que se llama MANO. Y vamos a trabajar de la mano con la gente. Bueno, muy bien. Candidato Fabiano Oviedo, muchas gracias por estos minutos y por atender nuestra, nuestra invitación. Muy amable. Gracias Javier. Muy amable a usted. Buen día y un, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí estaba el candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Tiene eh, el sello de un movimiento significativo de ciudadanos. Así inscribió su candidatura a la alcaldía de Bucaramanga. Se llama Acciones Notables Mano, así se llama el grupo significativo de ciudadanos y está recorriendo las calles intentando, pues, eh, ser el próximo alcalde de la capital de Santander. ¿Qué opinan ustedes de esta entrevista? Leemos sus comentarios en todas nuestras plataformas. Hacemos una pausa, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Y en este viernes seguimos conociendo aspiraciones políticas en nuestra ciudad, aquí en Bucaramanga. Eh, vamos a conocer la propuesta que tiene un candidato al Consejo de la Capital de Santander, al Consejo de Bucaramanga, un empresario que quiere aportar al desarrollo democrático de nuestra ciudad. Saludo al candidato Carlos Eduardo Remolina, quien aspira al Consejo de Bucaramanga. Candidato, buenos días, bienvenido a Vanguardia. No. Creo que no tenemos al, al candidato. De pronto la conexión, la conexión a Internet nos, nos eh, falló allí un poco. Vamos a, a retomar, a ver si podemos eh, tener eh, la conexión con el candidato Carlos Eduardo Remolina, un eh, empresario que está eh, justamente en este momento tratando de, de llegar. A, al Consejo de Bucaramanga con una propuesta pues, que quería que nos, que nos contara, así como hemos venido escuchando y viendo a los diferentes aspirantes a cargos públicos en nuestra región. Recuerden que el 29 de octubre es el día de las elecciones territoriales, en, la que, en el que se van a elegir el gobernador de Santander, los alcaldes de los 87 municipios, los concejales de cada uno de ellos, eh, los diputados a la Asamblea y también los ediles en las comunas. Eh, ya, reto, ya, ya, ya retomaremos entonces la, la comunicación con el candidato Carlos Eduardo Remolina Vamos a ampliarles la información de última hora. Esta mañana se confirmó que a los 91 años de vida falleció el maestro Fernando Botero, uno de los más grandes artistas plásticos de nuestro país. El antioqueño falleció en su residencia en el Principado de Mónaco en las últimas horas, después de varios días de sufrir una afección de salud. Ya el mundo del arte se está pronunciando sobre esto. El maestro Fernando Botero es uno de los más prolíficos artistas en nuestro país en el, en el último siglo y por supuesto eh, la, la, el mundo del arte lamenta el, el fallecimiento de Fernando Botero. A ver si vamos a la redacción digital de Vanguardia para conocer cómo se está moviendo esta noticia en en nuestras plataformas en el mundo digital, en las redes sociales. Arley Sánchez, buenos días. ¿Qué se dice de el fallecimiento del fallecimiento del maestro Fernando Botero? Buenos días. Artistas, no solo de Colombia sino también del mundo y empezaron a llegar las diferentes reacciones por ejemplo en Medellín el alcalde Daniel Quintero Javier declaró siete días de duelo debido a la muerte del de artista de Fernando Botero mientras que el presidente Gustavo Petro también a través de sus redes sociales lamentó la muerte del artista que de cierta forma hizo conocido al país con sus obras de arte en volumen una de las estrategias que utilizó el artista para dar a conocer lo que era el volumen en las obras de arte con un significado de que las propias porciones podrían ir más allá de lo que estaba establecido o de lo que normalmente se podría considerar como lo estético y lo que consideraba él que no era tampoco lo más acorde al, al arte eh, de lo que él promulgaba de lo que él hacía pues Luto en el país, pero también en todo el círculo y el gremio de los artistas, porque en Mónaco, como usted lo confirmaba, murió a raíz de una neumonía. Javier, que lo tenía en cuidados eh, paliativos desde hace ya algunos días, cuando ingresó a una clínica, pero ya había salido, le había dado de alta y había sido trasladado a su casa en Mónaco, donde en las últimas horas se confirmó su muerte. Sus hijos ya confirmaron también en medios de comunicación la muerte, y el presidente Gustavo Petro también, al igual que el Ministerio de Cultura de Colombia sí, realmente ese eh, lamentable esta pérdida para el mundo del arte. el maestro fernando botero justamente nos regaló una obra que tenemos en nuestra ciudad. Eh, eh, recordemos Arley, que tenemos una de las gordas eh, de, de botero eh, ubicada en el parque san pío. esta um, obra escultórica que se llama mujer de, de pie desnuda, mujer de pie desnuda, y que está ubicada justamente en el costado occidental del parque san pío. En, en la carrera 33 con un calle 45 en, en bucaramanga es la imagen que ustedes están viendo en, en la pantalla la nuestra gorda de botero que nos queda para la posteridad como una de las obras del maestro Fernando Botero que tenemos en bucaramanga como hay en muchas ciudades del mundo porque es el ser tan prolífico permitió que las obras de botero estén en los grandes museos del mundo y expuestas en sitios públicos de muchas ciudades del planeta. Esta es una noticia en desarrollo, por supuesto, que estaremos ampliando en nuestras ediciones digitales, en nuestras redes sociales. Ya hay muchas, muchas reacciones a esta noticia que enluta eh, a Colombia y mucho más al mundo del arte y de la cultura, el fallecimiento del maestro Fernando Botero, el gran escultor y pintor antioqueño. Falleció a los 91 años de vida después de las afecciones de salud que tenía. Bueno, a esta hora, a las 8 y 26 minutos, continuamos en vivo. Ahora sí retomamos la comunicación con el candidato al Consejo de Bucaramanga, Carlos Eduardo Remolina. A ver si tenemos a esta vez sí la conexión. Candidato, buenos días, bienvenido a Vanguardia. Sí, la, la conexión del, del candidato no es... No, bueno, vamos a, a mirar qué, qué es lo que pasa. Pero eh, lo tendremos en una próxima emisión, por supuesto, para conocer las propuestas de él, del de doctor Remolina y de otros candidatos a diferentes cargos públicos de nuestra región. Estamos a 45 días de los comicios regionales. A ustedes gracias por su sintonía, gracias por conectarse siempre con nosotros. Recuerden suscribirse a nuestros canales y activar las notificaciones para que les alerte cuando estemos en vivo o subamos alguno de nuestros contenidos. Siga las noticias en www.vanguardia.com. Nos vemos pronto. Chao.